En medio de cañales empieza esta historia. Estamos en La Victoria, un caserío muy solitario del distrito de Pejivalle. ¡Pare! Buenas, buenas, amiguito, ¿cómo me le va? Hey, usted, ¿cómo le va? Bien, bien. Mire, que ando medio perdido. Ando buscando a doña Juana y a don Oscar. Ah, para servirle, aquí estamos. ¿A usted, don Oscar? Sí, señor. Sí, pero yo me dijeron, ahí en La Victoria, pero yo no veo casa. ¿Dónde vive usted, muchacho? Dios? Yo vivo aquí en Trito, como 100 metros, 150 metros. ¿Y ahí tienen casita ahí? Sí, claro que sí. Sí, pero son unos ermitaños ustedes, muchachos. Ah, sí, más o menos. Sí. Más o menos, sí, claro. Cuenta don Oscar que hace 5 años viven en esta zona. Aquí el trabajo en el campo es su fiel compañero. Su esposa, doña Juana, siempre vigilante, tiende otras labores. Mira, ya viene. ¿Ya vino? Ah, se manda el cabello, ya lo terminamos. Ya aquí no caen porque los pique los terneros. Carecen de luz eléctrica y la cocina es de piso de tierra. Como decían mis abuelitos, se sentó el verano, pero en invierno. Ah, sí, ya, ya, eso parece. Bueno, ¿cómo toman la decisión usted y su esposa de venirse para acá? Porque aquí no hay nada. O sea, más bien cuando venía caminando, yo pensé que, decía yo, ¿dónde está la casa? ¿Dónde estará la casita? ¿Está bien alejado esto? ¿Por qué toman esa decisión? Ya, porque sembraba uno y se perdían muchas cosas, entonces la verdad es que... Se las robaban, así, claramente. Se las llevaban, sí, se las robaban. Se las caminaban. Se las caminaban. Sí. Entonces ya, y tomamos la decisión de venirlos y no, y ahora muy tranquilo, que se siembra la yuca, se siembra lo que, banano, plátano, y ahí no se pierde nada y se crían los animales. ¿Esa cañita a dónde va? ¿Hasta dónde va? Bueno, ahorita se está yendo a Grecia y a Juan Viñas. Este matrimonio tiene todo tipo de animales que superan los 70. Por eso se levantan desde las 3 de la mañana y se acuestan temprano. Siempre hay mucho trabajo en esta parcela de 6 hectáreas. Con permiso, doña Juana, como decimos, está atizando el fogón. Estoy atizando el fogón. Sí, mire, qué lugar más lindo donde viven ustedes. Ay, lo tiene. Para... ¿Qué es lo que más le gusta a este lugar? Todo, los terneros, las gallinas, los siembros. ¿Valió la pena el cambio? Ya estoy yo. Ah, bastante. Sí. Bastante. Cuando su esposo le dijo, vámonos para la parcela, ¿qué pensó usted en ese momento? No, yo le dije a él, quedémonos acá. Cuando vinimos a pasar una Semana Santa. ¡Ah, carajo! ¿Eh? Sí, así fue. Se le viene a la mente como esa infancia suya. Usted se crió así, como se están criando ustedes ahora. Ajá. Bueno, en esta nueva etapa de sus vidas. Sí, claro, así nos criamos nosotros, con mis abuelos, con mi mamá. Pero especialmente con los abuelos, que eran los que tenían rancho de paja y piso de suelo. Mire, qué cocina más linda, ¿verdad? Como dice uno, uno puede ser humilde, pero no cochino, ¿verdad? Exactamente. Piso de tierra, pero está bien lindo. Pero sin embargo, a mí me da vergüenza que fueran. Don Oscar y doña Juana trajeron al mundo 10 hijos. Tienen 25 nietos y 5 bisnietos. Pero viven felices solos. Un hijo los acompaña por las noches. Como pareja, vivimos muy tranquilos y...
Y la motivación de aquí ella es que está uno de ahí largo y cerca a la vez, porque aquí ya tiene uno todo. A toda la gente que ya está en casita, ¿usted les recomienda hacer un cambio en la vida como este y volver a la tierra, a esa tranquilidad, a esa paz? ¿Qué dice usted? Claro, yo les recomiendo que tomen la decisión de hacerse de un lugar así, bonito, donde uno esté tranquilo y cocinar así, en leña y... O sea, y esto lo distrae a uno mucho porque ya y ahora la tecnología, los teléfonos y los teles. Bueno. Hasta luego, doña Juana y Oscar, Dios los bendiga. Adiós, adiós. Que Dios los cuide siempre. Dios.